Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal, en donde estaremos comparando el magnífico Natural Vision Evolved de GTA V, con el majestuoso DirectX 3.0 de GTA San Craseos, hijo de su puta madre. Perdón banda, me alteré. Bueno, como decía, estos son los dos mejores mods gráficos en mi opinión, que tienen ahora mismo el GTA San Andreas y el GTA V respectivamente. En la descripción estaré dejando los enlaces para que vayan a descargarlos. Al DirectX ya le hice un video review hace poco en mi canal, así que si quieres verlo más a detalle, ve a darle un vistazo. Lamentablemente estos mods gráficos solo se pueden obtener pagando $5 por el DirectX en el Patreon de Macaraus y $10 por el Natural Vision Evolved en el Patreon de Razed. Para la elaboración de este video utilicé clips de los canales en pantalla, todos los créditos para ellos, y las demás tomas técnicas corren por mi cuenta. Si te gusta este tipo de videos, deja tu like y comentario, y sin más que decir, pasemos con el video de una vez. Voy a comenzar el video dando una breve descripción de cada uno de estos mods gráficos, y antes de que me lo digan, no son para Android. Empecemos con el Natural Vision Evolved. Este es un mod gráfico que salió hace aproximadamente 2 años, consecutivo del Natural Vision Remastered. Este mod gráfico se caracteriza por tener una paleta de colores muy suaves, con tonos que hacen lucir el GTA V más realista. Cuenta con numerosos cambios al juego, como cambios a los climas, sistema de luces, colores ambientales, texturas nuevas, y más agregados como edificaciones, etc. Por su contraparte, tenemos el DirectX 3.0, consecutivo del DirectX 2.0. Este mod gráfico va mucho más allá de cualquier otro M-Series creado para el GTA San Andreas. Tiene un montón de agregados también. Cuenta con Volumetric Clouds, God Rush, Screen Space Reflections, Raindrops, y mucho más. Es compatible con SAMP y MTA, y está por demás decirlo, pero ambas modificaciones son para PCs de gama alta, y repito, no existen para Android. Del lado derecho están viendo el Natural Vision Evolved, mientras que del lado izquierdo estaré poniendo el DirectX. En esta primer toma, podemos ver que la distancia de dibujado que tiene el DirectX es muy inferior a la del NVE, y a nivel de detalles, el NVE se lleva por mucho la ventaja. Entre las similitudes que más puedo destacar de estos dos mods gráficos, son las paletas de colores. En ambas partes tenemos colores muy vivos pero a la vez opacos, para darle ese tono de realismo a ambos juegos. Es increíble que el GTA San Andreas pueda compararse con un mod gráfico de altos recursos tal como el NVE. Juzguen ustedes mismos. El bloom está muy presente en ambos mods gráficos. Podemos ver que el destello del sol se ve muy natural, tal y como cuando grabas con el lente de la cámara directo al sol. En ambos mods gráficos se ve bastante bien este efecto. Respecto al clima lluvioso, el DirectX tiene una ambientación más oscura a diferencia del Natural Vision, pero el DirectX no se queda atrás. Cuenta con gotas de lluvia que escurren por el vehículo, y el Natural Vision no. En esta toma de acá, podemos ver que en el NVE, predomina más el fog, ese efecto que simula una capa de humo a la distancia, propio de un efecto realista, mientras que con el DirectX no sucede lo mismo. Sería grandioso que para una nueva versión, el creador añadiera este efecto en el DirectX.
Si les está gustando este video, deja tu like, así sabré que esta clase de videos les gustan, y podríamos estar comparando otros mods gráficos la próxima vez, y si no les está gustando, chinguen a su m*** todos. ¿Qué? ¿No les gustó? ¡Chinguen a su madre todos! A ver quién es el primero. Con respecto a reflejos en el coche, el DirectX no tiene nada que envidiarle al Natural Vision, ya que como pueden ver, los coches en el DirectX se ven bastante iguales en mi opinión. Llegamos al apartado de efectos y partículas, en el GTA San Andreas estoy usando los Overdose Effects, y como pueden ver, están casi al nivel de los de GTA V. El efecto de explosión con DirectX está muy bien logrado, incluso las texturas alrededor se oscurecen, dando un efecto de quemado. En el DirectX, podemos ver que hay más humo por encima del fuego, mientras que el Natural Vision carece de ello. Por la noche, las llamas con Natural Vision brillan más, como debería ser, pero en el DirectX, las llamas no tienen nada de brillo, debido a que la noche es muy opaca. Otro punto que se me pasó mencionar con respecto a las explosiones, es que en el GTA San Andreas con DirectX, son más ruidosas, o sea, tienen más alcance las explosiones. En esta comparativa, podemos notar que hay un efecto de bloom cada que algo estalla en el Natural Vision, sería genial que el DirectX tuviera ese mismo efecto. ¿Y qué les pareció? ¿Cuál fue su favorito? Obviamente el GTA San Andreas no está a la altura del GTA V, pero esperaba mucho menos de un mod gráfico creado para un juego del 2004, pero los leo, dejen abajo sus opiniones, estaré leyéndolas todas. Por acá damos por terminado el video de esta semana, soquercitos, dale like si te gustó, les anuncio que mi GTA San Andreas versión 3 estará lista muy pronto, les doy un adelanto, esta vez será enfocado para jugarse en PCs de bajos recursos. Al momento que están viendo este video, ya me encuentro trabajando en ella. Bueno mis chavos, ahora sí, me despido, comparte este video con todos tus amiguitos, yo fui el Soccer, nos estaremos viendo la próxima semana con más, cuídense mucho, tengan un buen fin de semana, y hasta la próxima, chao.